En el mundo hay épocas de revolución y hay épocas de contrarrevolución. Aquella era una época de revolución. Estábamos en aquel entonces, en 1972, y había un gran enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y los militares que habían usurpado el poder, derrocando al presidente constitucional Arturo Illia en 1966. El peronismo llevaba 18 años proscriptos desde 1955. El clima de contestación y de insubordinación social iba en aumento. No solo el cordobazo, el tucumanazo, el mendozazo, el rosariazo, toda esa cadena de explosiones sociales masivas aceleró y dinamizó ese proceso de crecimiento de las organizaciones. Existían sentimientos profundamente unitarios en los sectores populares, en el pueblo, que vio, sobre todo durante la lucha contra la dictadura de Lanusse, a las organizaciones armadas como abanderadas y vanguardias antiimperialistas, por la democracia, por la justicia social. Lanusse comprende el gran desafío para el sistema, para la hegemonía de la burguesía argentina, que significa este auge de masas y la presencia de las organizaciones armadas. Comienzan las desapariciones, hay una aplicación generalizada de la tortura. Era muy difícil formular una denuncia de tortura, de malos tratos, y que prosperara, que se investigara. Era realmente lamentable cómo llegaban los presos. Éramos abogados defensores de los presos políticos, de los presos de la guerrilla, de los sindicalistas combativos. Nunca les preguntaba a los presos ni qué pensaban, ni de qué partido político eran. De muchos creo que nunca lo supe. Además, la mayor parte de los presos políticos habían sido trasladados, por un lado, a la cárcel de Rawson y, por otro lado, a la cárcel del Chaco. Yo creo que la razón fundamental es alejar a las direcciones revolucionarias, las direcciones de las organizaciones armadas, de los lugares en los que podían tener un contacto con el exterior. No, ese contacto era mucho más difícil en la cárcel de Rawson. En una cárcel que, por su ubicación geográfica, se consideraba que era imposible escapar. De una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros fue todo un éxito entonces. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Somos los continuadores de ellos. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew,
donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. ¿Estaban uniformadas o vestidas de civil? No, estaban todas de civil, identificados algunos con una gorrita con una estrella roja. ¿Y contador, cómo se inician las cosas entre Leu? Bueno, por sorpresa. Las medidas ejecutadas por los efectivos militares sobre dicho instituto penal han permitido. Como se sabe, esta es una de las zonas que ha sido declarada de emergencia. Autoridades militares son las encargadas de revisar minuciosamente cada uno de esos equipajes. ¿Hubo alguna magia de resistencia, algún conato? Una mañana fría y lluviosa. Perdón. No puedo hacer más. No, un minuto nada más porque sí. Habíamos llegado corriendo. Jugando un poquito con el apellido Santucho, le dije que eran Santucho, pero no tanto como para ponerlo en un nicho. ¿Lo amenazaron a usted? No, bajo ningún punto. ¿Dónde se mantuvo usted durante todo el operativo? Estuve Ni la tripulación, ni el avión estaban en condiciones para llegar a Cuba. Cuando empiezan a llegar los presos y leemos en los diarios que la cárcel de Rawson iba a ser de más seguridad y iba a estar dedicada a este hecho de la detención de los presos políticos y sociales, la reacción del pueblo inmediatamente es: nos están trayendo un problema que no es nuestro. Era como que Trelew era un lugar allá lejos, muy al sur, donde qué iba a pasar. Y un día salió en el diario que habían traído a la cárcel de Rawson a los hermanos Mena, a Pujada, Albertito Cans, María Antonia Bergé, y no me acuerdo más, pero eran como 17 o 18, eran muchos. No éramos habitantes de un pueblo chico, pero nos entra a vincular con los familiares que vienen. Eso nos entra a vincular con los abogados que vienen a trabajar en esto. Por ahí venía alguien con un collar que decía FAR hacia acá y no teníamos ni idea. Así que todo lo que nos podían contar con respecto a qué grupo pertenecían era novedoso. Venían de todos lados, venían de Chaco, de Tucumán, de Córdoba, venían de todos lados. Yo soy la tía de María Angélica Sabelli. Mi vieja, que iba al penal de Rawson, me dijo, mi vieja tenía 72 años. Yo aprendí cosas que no sabía que existían, ¿no? De que cómo se puede vivir de otra manera. Me llamo Soledad. Soy la mamá de Eduardo Capello. En esa época teníamos un Citroën, así es que el viaje no fue muy placentero, pero a partir de ahí, todos los meses íbamos a verlo. Una vez lo que me pasó a mí, siendo yo empleada de la policía, viene una señora que venía a visitar a su hijo que estaba ahí y me dice la señora, dice, hija, dice, no puedo hacer unas milanesas, freír unas milanesas. ¿Sabes qué hicimos? Porque a mí me controlaban tanto por estar ahí. Entonces yo le digo, mire, esta es mi amiga va a salir adelante y usted siga atrás. Mi amiga la va a hacer las milanesas, así hicimos. Era un pueblito chiquito que iba a depender de la solidaridad de la gente para poder contener a tantas personas. Por lo general siempre venían la madre, el padre, la mujer y los chicos, ¿viste? Y sobre todo si había chicos, ahí se quedaban en casa. Mi casa se llenó de hilitos, de soguitas en la cocina,
y en el baño, donde colgaban pañales. Lo que podíamos hacer era tirar colchones en el piso, digamos, en la cocina, comedor que había y en la habitación. La puerta siempre tenía que estar abierta, porque nunca sabíamos quién se iba a refugiar. Y pasaba que por ahí yo quería abrir, estaba con llave, me abría la puerta y decía, ¿usted quién es? Yo me tenía que identificar diciendo que era mi casa. Tenía una gran olla donde hacía mucha salsa y en otro tenía una olla grandota también para poner muchos fideos. Por las dudas, uno nunca sabía si iban a comer dos o de repente íbamos a ser un pueblo comiendo. Me dicen, vos sabés que nosotros estamos organizando algo para ayudar a esa gente, a esos presos políticos. Estamos organizando apoderados, porque esa gente dentro del penal necesitan ayuda, que quien lo vaya a visitar, quien le puede llevar algo, un paquete de hierba, lo que sea. Y eso me interesó a mí mucho. Yo fui el primero que fui a cumplir esa función. A tres meses mía vino un segundo y a través de los dos se fue abriendo. Al último hubo como 50 a 60 apoderados. Me contaron después que había dicho Flores, yo quiero que si hay un apoderado para mí, que sea un obrero como soy yo. Entonces caí yo justo ahí. Alrededor de nuestra cama había 170 paquetes. Cada paquete tenía un kilo de hierba, un kilo de azúcar, chocolate, cigarrillos. O sea, para llegar a la cama teníamos que saltar. Entonces a veces hacíamos hasta 6-7 viajes porque éramos poquita gente con las bolsas cargadas al hombro, ¿no es cierto? En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Nosotros somos los primeros en llegar. O sea, llegamos al aeropuerto de Rawson, nos juntan con los de Córdoba y todos juntos nos llevan al penal de Rawson. Había compañeras de la FAL, montoneras de la FAR, del FAP, había gente del Partido Comunista. Y por supuesto estaba el gringo Tosco, ¿no? Que era el gran personaje de la cárcel. Yo ingreso a uno de los pabellones intermedios donde estaban los presos políticos. Al frente estaba Agustín Tosco, la parte de los presos del sindicalismo. En el pabellón donde yo estaba, estaba Santucho, estaba Ulla. Las luchas se complementaba la lucha gremial con la lucha de las organizaciones guerrilleras y cada uno tenía su andarivel, su misión y su tarea. Teníamos que formarnos políticamente para que una vez que saliéramos, o sea, fuéramos a insertarnos inmediatamente y poder seguir militando a la par de los otros compañeros. Nosotros ahí podíamos tener libros. Los entrábamos con dificultad porque los libros en general estaban prohibidos. Había horas que eran dedicadas cada organización a su estudio o a la formación de compañeros que habían tenido menos posibilidad de estudio. Y se estudiaba libros de marxismo, de historia argentina, de economía política, de historia de la revolución, de la revolución cubana, de la revolución rusa. Yo era empleado ya. Mi trabajo era ese, de mi casa a la unidad. La única, como ejemplo, que teníamos nosotros es, ¿cómo se llama? Es de cuidarlos, que no se vayan. Todo lo que te entraba a la unidad, lo controlaba yo. Si eran salidas de internos, si eran entradas, si era... Bueno, ese era el trabajo mío en ese puesto. Y empezaron a traer los terroristas que dicen que eran del ELER, que era montonera y qué sé yo, empezaron a caer todo. Ahí no se puede ir nadie, yo se lo aseguro. Si uno, como se llama, hace lo que tiene que hacer, esa cárcel es segurísima. Nadie se escapa. Y al principio pensamos que se podía cavar un túnel para salir por el túnel. Yo, por ejemplo, estaba en el pabellón 5, en la última celda, que es donde habíamos comenzado a hacer el túnel. Y no porque estuviera yo, sino porque era la última celda, digamos. Y eso quedaba a 15 metros del paredón. Sacaron las baldosas con mucho cuidado para no romperlas. Los Bralmetal, que eran una especie de calentadores, bueno, se desmenuzaban y se usaban para hacer palas para excavar. Cuando teníamos un aviso de los compañeros que estaban adelante por si venía alguien, tapábamos esa baldosa y los bordes los rellenábamos con plastilina. Se hacen una especie de molde con engrudo y papel de diario. Sobre todo La Nación, que era el más grande, se hacían perfiles para sostener los túneles. Entonces íbamos cavando medio metro y poniéndole, era un trabajo árduo, y poniéndole ese cartón, ¿no? Se nos dio la orden debajo de coser bolsitas. Había que evacuar todo el material que se sacaba del túnel. A las pibas les pasábamos, cuando ellas salían al recreo, les pasábamos eso mismo por los agujeros. Las piedras se tiraban donde jugábamos al fútbol. Todos vaciamos las alforjas
Nos levantábamos y empezábamos a patear, como si tirábamos una pelota arriba y empezábamos a patear. Pateabas para cualquier lado, pero vos decías la cancha ya estaba llena de piedras chiquitas, ¿no? O sea, evidentemente ellos no se dieron cuenta. Pero la celda se llenaba de agua cuando cavábamos. Era una idea muy linda, pero bastante difícil de realizar. Si hubiéramos terminado el túnel, el patio hubiera tenido como un metro más de altura. Todavía estaríamos llenando bolsitas y tirando bolsitas. Había que agarrar para otro lado porque por el lado del túnel no funcionaba la cosa. Tratábamos de pasarlo lo mejor posible, tratábamos de que si había compañeros que se deprimían, estar al lado de los compañeros para levantarles el ánimo. Las chicas habían hecho algunos agujeros en el piso que tenía zonas de vidrio para que pasara la luz. Primero era un solo agujero, después se fue sumando otro agujero al lado, cosa que se hacía más grande. A medida que pasaban los días, íbamos agrandando cada vez más el agujero. O sea, no sé si nosotros agrandábamos en los agujeros o eran los compañeros de abajo que agrandaban más el agujero, pero de hecho el agujero cada vez tomaba mayor envergadura. Y nos comunicábamos con las mujeres, hacíamos una especie de pirámide y ahí dialogábamos. Eran las visitas que teníamos con las compañeras o los novios, digamos, y las novias, ¿no? A partir de ese agujero se formó la pareja de Alberto Camps y de Rosa María. Podían tocarse, agarrarse la mano, besarse también, Estar mirando por el famoso agujero y lo vi al Robbie Santucho, que era una maravilla como bailaba la chacarera. Se puso más movido cuando llegó Carlitos Astudillo y cantaba la famosa Luis Burela, ¿no? Donde decía, ¿con qué armas, señor, pelearemos? Y ahí todo el coro gritaba, con las que les quitaremos, dicen que gritó. Los compañeros se ponían al borde de la reja. Los del pabellón de enfrente, al borde de la reja de ellos. Nosotros al borde de la reja nuestra. Y era prácticamente una especie de gran guitarreada, sin vernos las caras, con reja por medio, pero nos podíamos echar bien. La sensación era verdaderamente que estábamos en una época histórica que verdaderamente valía la pena vivir. Era una fiesta, verdaderamente. Y esto marcaba en la cárcel reuniones grandes. Y después de las charlas individuales, normalmente terminaba en un gran debate donde Tosco, Santucho, Quieto, Pujada participaban abiertamente de Era un debate. No hubo discriminación entre aquel que era exclusivamente un preso gremial o un preso que había decidido la lucha armada. En última instancia nos sentíamos en un mismo camino. Y yo dije, no, yo tengo que luchar. Porque si un general San Martín luchó por una libertad, y ya había leído algo bastante del Che Guevara, y yo dije que el Che Guevara también luchó por una sociedad mejor, quiso una libertad diferente. Era una época de heroísmo. Era donde todos creíamos y sentíamos que lo mejor que nos podía pasar en la vida era tener un sentido heroico de la vida. Cualquier manifestación, por más pacífica, de cualquier tipo, del pueblo genera una represión violenta y la muerte de obreros, de gente del pueblo. Nosotros hemos entendido que la única forma de combatir a la dictadura militar, la única forma de combatir al capitalismo es organizándonos, es creando una fuerza militar que derrote la fuerza militar del enemigo. Si hay elecciones y las elecciones son lo suficientemente limpias como para poder participar, el pueblo va a participar. El pueblo tiene suficiente conciencia para discernir eso. Nuestra obligación es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos parte del pueblo.
había una especie de norma, de criterio, que la primera tarea de cualquier compañero preso era empezar a pensar en la fuga. Porque era la única manera de reincorporarnos a la lucha revolucionaria, es decir, a la lucha contra la dictadura. La mayor cantidad de compañeros de conducción estaba presa y entonces para nosotros era una prioridad poder recuperar esos compañeros que estaban presos. En aquella época uno ya sabía que no había ninguna opción jurídica o legal que te diera alguna posibilidad. Así que uno caía preso y lo primero que hacía era planificar la fuga. Lugar bastante complicado para organizar una fuga porque, bueno, era una zona totalmente aislada y perdida del mundo prácticamente. La ciudad más cercana que reunía alguna condición como para esconderse podía ser Bahía Blanca, que estaba creo que a 700 kilómetros, o Comodoro Rivadavia a 400 kilómetros. Que además de ser en el páramo de la Patagonia, tenía al lado, ahí nomás, a los pocos kilómetros, una tremenda base militar aeronaval. Incluso había en el lugar una unidad, que yo no me acuerdo si era un batallón especial de lucha antiguerrillera. Ellos pensaban que jamás, jamás nos íbamos a atrever a atacar un sitio así. Vimos eso, que era como un gran operativo de seguridad alrededor de la cárcel, pero que eso no se condecía con la situación interna. Se acorazaron, digamos, pensando que venía un ejército de afuera hacia adentro. Ellos nunca esperaban una operación de adentro hacia afuera. Por eso la planificamos así. Y bueno, la idea fue tomar la cárcel desde adentro. Con el apoyo de los compañeros de afuera, con los camiones, para salir organizadamente del penal, el secuestro de un avión y partir todos los compañeros hacia Chile y posteriormente hacia Cuba. Los compañeros del penal que estaban presos fueron avanzando en la idea de cómo tomar el penal. Lo único que sí necesitaban de afuera para esa tarea interna era que le pudiésemos introducir algunas poca cantidad de armas mínimas iniciales para poder iniciar la toma del penal. El guardiacárcel que colaboraba con nosotros en la fuga se llamaba Facio. Esto es lo que nos posibilitó a nosotros ingresar, por ejemplo, muy cuidadosamente el uniforme militar y una sola pistola. Facio era un flor de tipo, alegre, le gustaban las mujeres, le gustaba jugar, le gustaba todo, le gustaba la plata. Dicho en su homenaje, era uno de los guardias que tenía mejor relación con los presos, o sea, no era solamente por plata. La plata de alguna manera lo terminó de definir, pero él tenía buena actitud, digamos así, no era de los carceleros más duros y yugas, como le decían. Tuvimos varios encuentros súper clandestinos y él tomaba muchísimas precauciones porque tenía mucho miedo. ¿Cuál era la excusa de la fuga? Era habitual que hubiera inspecciones militares en el penal. Pensamos que si nos vestíamos de militares a la hora de tomar el penal, íbamos a poder avanzar, reducir a los guardias sin despertar sospechas. Teniendo el uniforme militar ya teníamos la base inicial, teníamos el jefe de la supervisión del penal. Vivíamos en la época de una dictadura, entonces un uniforme militar más gente de civil armada era más o menos una forma que coincidía con lo habitual de la forma de operar de los militares en la época. Como yo había estado 5 años en el liceo militar, de los 12 hasta los 18, y conocía más o menos de memoria el comportamiento de un oficial del ejército, entonces, bueno, el uniforme lo paso a ocupar yo. Nosotros habíamos arreglado con él, con Facio, de que, bueno, que él quedaba ahí, pero si se generaba a raíz de la acción alguna sospecha sobre su participación, se venía con nosotros. La mayor parte del tiempo, casi todos estábamos haciendo algo relacionado con la fuga. Se hace toda una elaboración y una de información detallada del comportamiento interno del penal, de la ubicación de los espacios geográficos, de cada una de las habitaciones. De María Angélica, me puedo acordar que ella estaba en la celda al lado mío. Ella nos daba clases de arma y desarme de armas en base a un palo de escoba. Cómo era un falde, cómo se tenía, en el caso de la recuperación de más armas. Nos hacíamos sancionar para ir a los chanchos, para hacer las mediciones exactas, digamos, de los metros de desplazamiento entre pabellón y pabellón. Se usaba todo desplazamiento en el penal para obtener una información. El penal tenía una guardia de seguridad que era el ingreso al penal. Está la puerta de entrada y acá viene el muro
perimetral. Nosotros solíamos encontrar hierro tirado en la cancha de fútbol, hierros viejos, y también cortamos algunos pedazos de camas para hacer esas púas que servían también para intimidar a los guardiacárceles. Y para convertir esa púa en un objeto verdaderamente peligroso había que sacarle filo y punta. Estábamos todo el día hasta sacarle mucho filo a la punta. Había compañeros que eran carpinteros, hicieron, por ejemplo, con jabón, hicieron armas, formatos de armas, de pistola, pero casi espectaculares. También hubo una especie de reconstrucción de fal, hecho en madera. Se empieza a hacer un chequeo del sistema de seguridad externo, o sea, lo que eran los murallones externos. Turnarnos a la noche, tomar los turnos de las guardias. En estas garitas hay guardias armados con fal, con fusil automático liviano. Y después viene un pasillo donde empiezan los pabellones. Estos pabellones tienen planta alta y planta baja. Nosotros estábamos en este pabellón. Yo daba las clases de gimnasia, de entrenar a las compañeras de mi pabellón en la marcha agachada. Probamos numerosas formas de atar rápido a alguien con un cronómetro. Otra de las tareas que me fueron encomendadas, como otras compañeras, fue tejer boinas que iban a imitar las boinas que ponían los guardias cárceles. Guantes para ocultar las manos, el color carne. La guardia interna tiene un oficial de guardia, que es el que maneja toda la seguridad interna. Son los guardiacárceles, los que se llaman los yuga habitualmente, los que manejan la salida, la entrada de los presos, tienen las llaves de cada una de las rejas. En la medida que íbamos a empezar a pasar por los pasillos que nos llegaban a la sala de armas y a la salida del penal, había que estar lo más discretamente vestidos posibles. Había que generar en el penal determinados tipos de movimientos que no llamaran la atención fundamentalmente a la guardia externa. Se empezó a hacer cosas que no se hacían habitualmente. Peñas, guitarreadas, cánticos. Cuando se produjera la fuga, para ellos fuera normal que el penal hubiera bullicio, cantos, movimientos. Compañeros, en total éramos 116 los que se iban a fugar. En función de eso se pensaron los vehículos que había que tomar para traer hasta la zona. El traslado iban a ser en dos camiones, un camión grande, un camión mediano, un camión chico. Y un auto. En el auto iba a ir el primer grupo, en la camioneta algunos compañeros del segundo grupo y bueno, y el resto en los camioncitos. Otra parte del grupo externo era la parte que venía en el avión. Estaba Fernández Palmeiro, que era del ERP. Estaba el Petiso Ferreira, que era también del ERP. Estaba una compañera que era de la FARC. Tenían la responsabilidad de garantizar la información de que el avión había salido en tiempo, atrasado, lo que sea, pero bueno, informar esto. Y cuando teníamos la confirmación de esto, íbamos con toda la caravana encabezada por el Falcon, seguido por la camioneta y por último los dos camioncitos, íbamos hasta el penal. Ahí había que dar la primera señal de que había salido el avión y por lo tanto que comenzase la toma del penal. Tarea del primer grupo era llegar a la puerta y abrirla, de la forma que costara lo que cueste. Sin que se produjeran mayores bajas, ni nuestras, ni las del servicio penitenciario. Tarea del segundo escalón, o sea, de los 19 hombres, era ir consolidando punto por punto que se iba avanzando. Yo tenía que retener a las dos guardiacárceles que tenía en nuestro pabellón. Y yo estaba encargada, como tocaba guitarra y cantaba boleras, de hacerla, a ella le gustaba escucharme, de hacerla acercar a la reja. Tomar toda la parte de la cocina, la enfermería, la parte de donde estaba la capilla, todo el patio central. Tarea del tercer escalón, los 120 hombres, era consolidar y empezar a organizar la salida de los compañeros para la fuga, de acá y de acá. La segunda seña es un pañuelo, sacarse un pañuelo en la puerta del penal, ahí en la puerta de ingreso al perímetro del penal. Los compañeros de afuera veían, era una seña visual, digamos, veían esa seña, se subían a los camiones y entraban al penal. Yo tenía simplemente que volver a mi camioneta, subir a la camioneta y enfilar hacia el penal y los camioncitos iban a venir atrás mío. Y en esos vehículos nos retirábamos nosotros. Eso era como estaba planificado. Había que hacer 15, 16 kilómetros, no recuerdo con exactitud, que había entre
Rawson y Trelew. Más o menos teníamos calculado lo que demorábamos en copar el penal, en llegar al aeropuerto, ocupar el vuelo y desviarlo para Chile. Se sabía que se le iba a poner en un aprieto también al gobierno de Allende. ¿Por qué? Bueno, nosotros no nos quedamos en Chile, había que ir a Cuba. Los abogados que teníamos la confianza de las organizaciones político-militares, algunos de nosotros, supimos de la fuga con anterioridad. Para las organizaciones significaba un golpe muy fuerte al régimen militar, casi dejarlo en ridículo, de esa manera también debilitándolo políticamente. Tosco estaba a favor de la fuga, pero en contra de participar. En el recreo anterior a la fuga, yo no me acuerdo si fue el anterior o el día anterior, yo creo que fue el anterior. El inmediatamente anterior a que nos íbamos a fugar, habíamos decidido decirlo. El planteo de Tosco era que él era un dirigente político y social y, por lo tanto, el gobierno tenía la obligación de dejarlo en libertad por derecha. Entonces fuimos a decirlo, fuimos Marco Satinki y Rob y yo. Creo que con muy buen juicio Tosco decide apoyar moralmente esta iniciativa y relativamente comprender los objetivos, pero no ha de no participar, porque su situación era otra. Le dijo Rob. Le dijo, bueno, mira, gringo, le decíamos nosotros, mira, gringo, nos vamos a fugar. Y bueno, entonces él nos miró y se sentó. Se sentó en cuclillas así sobre la veredita, ¿no? Entonces pensó 10 segundos, no sé, a mí me parece más, pero debe haber sido 10 segundos, y absolutamente lo único que dijo fue, ¿y yo qué tengo que hacer? Estábamos tranquilos, estábamos muy, muy tranquilos y esperando que sea la hora de la fuga. Nos reunimos en una celda a preparar la toma del ala izquierda, digamos, del penal. Nosotros estábamos con barba, pelo largo. A propósito, nos habíamos dejado una forma de que los guardiacárceles nos reconocieran por pelos largos o barbas que no íbamos a usar el día de la fuga. Entonces, el día de la fuga nos cortábamos los bigotitos, el pelo corto, media americana corta. La orden de empezar la fuga en todos lados iba a ser cuando cantáramos la Luis Burela. Lo que me quedó grabado por el grado de, no sé cómo llamarlo, pero de fue lo de Facio cuando volvíamos del recreo una hora antes de la fuga. Eran las 4 de la tarde y nos dice ya son las 6. Las 6 era la hora de la fuga y él sabía que eran las 6. Como bromeando, ¿no? Bromeando sobre la fuga. Nos encontramos ya directamente en el lugar en la mañana del 15 de agosto. Estábamos a mitad de camino, que era un camino súper descampado, cuando recibimos la información telefónica desde Comodoro Rivadavia de que el avión salía, se pone en marcha todo el operativo de la fuga. Nosotros recibimos, pocos minutos antes de las 6 de la tarde, la seña desde afuera. A su vez, nosotros devolvimos una señal que también indicaba que la acción se realizaba y que nosotros también estábamos en condiciones de comenzar la acción. Estaba todo muy, absolutamente muy organizado. Estábamos convencidos de que iba a salir bien. Nosotros estábamos decididos a hacerlo y teníamos plena convicción de que salía. Salía sí o sí. Había un compromiso muy, muy fuerte en eso. Y muchas ganas de vivir. Muchas ganas de vivir. Primero llamamos e hicimos llamar con Facio, ya lo teníamos planificado, al jefe de guardia. Cuando se arrima el oficial de guardia, el negro quieto, el Roby, no sé, creo que estaba Gringo Mena también, lo reducen con la pistola, lo reducen y lo obligan a que abra esta primera reja. Ese grupo irrumpió adelante y detrás de él fuimos nosotros. De ahí, Quieto y yo nos fuimos arriba, donde estaban las compañeras. Cuando vi subir a Marco con una 45 en la mano, su gamulán puesto y una cara y un
gesto de decisión. No hubo ningún tipo de resistencia, le explicamos qué es lo que iba a pasar, qué es lo que íbamos a hacer, y las encerramos en una celda. Yo sabía la fuga, pero ahí comprendí que todo había empezado y que esto era imparable. Y de ahí avanzamos los seis, con Facio y el jefe de guardia, adelante. Estos hombres que estaban en las garitas, que tienen visión directa, lo que veían es que había una delegación con un oficial del ejército que se movía hacia esta guardia. Era un momento muy peligroso porque tenía que abrir la puerta. Y efectivamente, bueno, abrieron la reja. Ya los mismos compañeros de estos pabellones y de estos se encargan de reducir los pabellones de arriba. Los uniformes de guardia se los íbamos sacando a medida que los íbamos reduciendo. De repente aparecieron vestidos de guardia cárcel, pero ya eran los sublevados. Un compañero que le decían Pajarito iba acomodando a los prisioneros nuestros adentro de los calabozos. Y me paró, me dijo, párese, no se mueva. Entonces con esos mismos uniformes se iban vistiendo otros compañeros. Nos vamos hacia adelante, hacia la puerta allá del penal. Hacia el objetivo central, que era esta puerta. Donde está la sala de armas. Eran las 6:30, 7:15 de la tarde, cuando nos aparecieron. Y le decimos, bueno, muchachos, se ha tomado el penal. Estamos, dice, viva todo, dice. Así que cooperen, dijo. Cuando tenía ahí agarrado, sin nada en la mano, ¿qué le íbamos a hacer nosotros? Nos tuvimos que entregar. Y ahí Facio me dio una gran ayuda porque él mismo se puso como junto a los guardias y dijo, ¿no? No, ríndanse, que no haya que no pase ninguna desgracia, no sé qué cosa. Y se puso con las manos en la nuca, hacia adelante mío, arrodillado. Y ahí se arrodillaron varios. Bueno, me ayudó tremendamente. Me pidieron las llaves, sabía que yo era el armero y le entregué las llaves. Cuando teníamos reducido eso, ya teníamos prácticamente el penal dominado, porque ahí era donde estaba todo el armamento y los guardias. Se arma una cadena y se vacía esta sala de armas. María Angélica Sabelli, que era chiquitita, venía con los fales que se le cruzaban para todos lados. La primera cosa que me dijeron, que habían copado todo el penal y que iban a salir a fugar, y que quedamos tranquilos, y me encargaron de mantener tranquilo también a los internos comunes. Estas torretas teníamos que poner hombres nuestros. Como iban vestidos de guardia cárcel, a la persona que estaba de guardia no le llamaba la atención. Y cuando ya voy a entrar, me apuntalan dos personas con rifle FAR. Y conforme iban llegando los empleados que iban a tomar servicio, los iban secuestrando ellos ahí. Entramos como 10 en cada calabozo, qué sé yo, 1,50 m por 1 m. Uno de los guardias, evidentemente, se alerta o ve algún movimiento raro o llega a reconocer entre la gente que se acercaba a alguno de los presos. Y en ese momento se produce el tiroteo. Una persona parapetada con un fusil automático a unos pocos metros de la puerta por donde teníamos que salir, era absolutamente imposible irse. Nos iba a matar a todos con ese solo fusil. Venían armados y venían a irse, venían decididos a irse. ¿No es cierto? Entonces, la decisión de ellos era poderosa. Pase lo que pase. Y ahí fue que muere un guardia cárcel, ahí lamentablemente Valenzuela se llamaba. Y nos vamos a la sala del director, al cual le dije que avisara a las garitas de que se trataba de un incidente sin importancia, bueno, que arreglara la situación. Y una explicación como que habían sido unos estudiantes que habían pasado y tirado unos petardos, unos cohetes, y que estaba todo tranquilo, que no pasaba nada. El tipo dice, ustedes están locos, los van a matar a todos, nos van a matar a todos, acá no hay forma de evadirse, hay más de 80 hombres armados. ¿Usted tuvo miedo? Un poquito, un momentito, sin poquito de nerviosidad, propiamente miedo no. Y ya nuestro pabellón salió en fila hacia la puerta del penal. Nosotros le habíamos pedido a Tosco que una de las cosas que hiciera fuera tratar de controlar que no se alboroten, digamos, los presos y se fuguen. Bueno, él era el compañero respetado por todos nosotros, por todos los presos sindicalistas y también por los presos comunes. No me voy a olvidar nunca de la mirada de Tosco al pie de la reja cuando nosotros partíamos y él quedaba y la seña de buena suerte que nos hacía. Y ahí tengo fresco como si fuera hoy pasar por el pabellón de presos comunes. Y que esos hombres observaban en total silencio, con rostros muy fuertes, muy expresivos, rostros
castigados, hombres que no iban a salir más y que acompañaban de alguna forma con el silencio era el otorgarnos la posibilidad de la fuga. Algunos con la V de la victoria, otros con el puño cerrado. Y los compañeros habían formado una larga fila de 110 compañeros a lo largo del pasillo del penal, listos para subirse al camión. Nos paramos en la puerta de salida, lo cual era ya como estar en libertad, o sea que había que tener una paciencia para no salir corriendo. Sabíamos quiénes eran los primeros compañeros que tenían que partir, quiénes eran los segundos, cuál era el primer grupo, cuál era el segundo grupo, el grueso que salíamos con los camiones. La compañera que es Susana Alejar había hecho la seña con el pañuelo que implicaba que el jefe del grupo de transporte, para llamarlo de alguna manera, ingresaba al penal para recogernos y con todos los vehículos previstos y ir hacia el aeropuerto de Trelew, ¿no? Pero no entraba ningún auto. Y esperamos y no llegaban los vehículos. Y pasaba Pedro Bonet, estaba Sayo, estaba ahí. Pobrecita, estaba ahí parada, ella estaba de civil. El Pedro Bonet estaba de uniforme, con un fal en el hombro. Marcos Atinqui me dice, nos quedamos, negrito, me parece que nos quedamos porque no vienen los camiones. Lo vi a Capello. La vi a, creo que a Lesgar. Cuando yo salgo de acá, ya acá había ingresado un solo coche. Un Falcon que venía un compañero en el Falcon ese, Carlos Goldenberg, y dijo, los camiones se van. No sé qué pasó, pero se van. Se acercó Pedro y dijo, compañeros, algo falló. Tienen que volver. Hasta la victoria siempre. Ahí se produce una confusión mía. Lo cierto es que, bueno, el Falcon es el ingresa al penal. Yo veo una señal que interpretó como que la cosa se había ido mal, que se había fracasado. La convicción de los compañeros de afuera no era la misma convicción que teníamos nosotros. Ellos no pensaban que no se podía hacer la operación. La distancia que había era corta, no había posibilidad de dudas respecto a la señal. La plaza quedaría 30, 40, 50 metros como mucho. Digo, la dificultad no era en todo caso de la distancia, sino sobre todo el peso de muchas de exageradas responsabilidades que uno tenía que asumir. Uno creía que, como también decía antes, de que difícilmente terminase con estar preso. La opción era que salía bien o que nos podían matar de alguna manera, ¿no? A partir de esta señal que a mí me pareció de fracaso es que yo le digo a los camiones que nos retiremos. Dimos en silencio media vuelta. Y volvimos a tomar el paso. Y los presos y los sindicalistas seguían prendidos a la reja, comprendiendo que, bueno, había fallado. Lo primero que había que garantizar era que los compañeros de la dirección salieran. En ese auto salieron Gorriarán, Osatinsky, el gringo Mena, Santucho, el negro Quieto, bueno, y yo. Y obviamente Carlitos, que era el chofer del Ford Falcon. El grupo 1 se sube al Falcon y dice, bueno, llamen remises, llamen por teléfono a remises, nosotros nos vamos al aeropuerto. Y lo primero que hicimos fue recorrer Rawson porque no podíamos creer que no habían entrado los camiones. Lo que pensábamos era que se habían confundido, que estaban perdidos en alguna calle, ¿no? Al no encontrarlos, bueno, ahí nos demoramos bastante, salimos rumbo a Trelew, ¿no? Yo estuve con los compañeros, con los 19 restantes que estaban delante nuestro, que salían en los taxis. Llamaron por teléfono de la colonia penal pidiendo un coche.
fuimos con total confianza, como lo hacíamos siempre. Cuando yo moví la mano para apagar la luz, el tipo me puso la pistola en la cabeza. Y viene uno que se arrima a la ventanilla y me dice, no, bájese porque hemos tomado el penal. No se mueva, me dice. Bájese y deje la llave puesta. Segundos habrán sido, muy dos o tres minutos habrá sido. Sí, enseguida nos vinieron. Y ya nos vinieron a sacar cada uno a su coche. Ya cuando fuimos al coche ya estaba cargado, estaba completo. Inclusive hay un compañero que entra por la ventana casi. El último de todos, después del cual cerramos el penal, fue Carlitos Astudillo, el cantante de la Luis Burela. Se fueron todos, ¿no? Quedó silencio. Nosotros teníamos que mantener a la gente que teníamos secuestrada dentro del penal como rehenes. Y aguantar hasta que... para una rendición con condiciones. Y a mitad de camino nos ponemos a conversar con los compañeros y allí con los otros choferes se me aclara la cosa de que no sé qué sería, pero que no era una señal de que las cosas estaban mal. Entonces, no sé cuántos kilómetros habremos recorrido, decidimos regresar con los camiones para volver al penal. No venía nadie, yo digo, parece que nadie se ha enterado de esto. Entonces volvimos hacia el penal con la idea de volver a ingresar, a ver si todavía estábamos a tiempo de poder ayudar a sacar compañeros del penal. Y ahí ya estaban las rondas de la penitenciaría y patrulleros. La orden es de que cada uno vuelva a sus pabellones. La cuestión en ese momento era salir vivo. Hasta ese momento seguía siendo importante la fuga. En cierta manera dije, bueno, nosotros no lo logramos, pero por lo menos que ellos lo logren. Se iba la conducción y se iban los compañeros más importantes de las organizaciones. O sea, no lo veía en ese momento como un fracaso de la operación. Lo sentía como una cosa como que, bueno, no alcanzó para mí. Cuando llegamos al aeropuerto, me doy cuenta que el avión ya está por decolar. Nos ocurre ocupar la torre de control del aeropuerto y con la excusa de que éramos militares y que había una bomba en el avión, que lo pararan, que lo íbamos a revisar. Cuando subo y se abre la puerta del avión, está el gallego Fernández Palmeiro con una azafata agarrada de la cintura y una vereta, me acuerdo, porque era un cañón largo, con un cargador largo, más allá de lo normal, y que me pone la pistola a la altura de la cabeza. No nos reconocen, creen que somos militares en serio, porque claro, estábamos armados con falcon y para colmo uno de uniforme. Empezamos los gritos, que abran, que somos nosotros. Subimos al avión y había que tranquilizar el pasaje. Ahí es cuando el negro Quito agarra el micrófono y dice, señores, no se preocupen, este es un simulacro, les pedimos disculpas, quédense tranquilos en sus asientos. Es las tropas, no sé cuánto, le dijo, estamos haciendo un operativo de entrenamiento, porque acá hay una cárcel donde hay terroristas muy famosos, y la gente se tranquiliza. Y hacemos que el avión se ubique en la cabecera de la pista a la espera de que los taxis que habíamos pedido, que los compañeros lleguen, ya sean los taxis o los camiones, porque todavía todo esto de lo que había pasado con los camiones no lo sabíamos. Cuando subimos al coche me dicen, vamos a Trelew al aeropuerto. Textuales palabras, lo más rápido posible, pero sin matarnos. Y salgo para Trelew por la ruta nueva, que era una ruta que la estaban haciendo. Y él venía atrás mío. Y el otro señor, que no está más, venía tercero. ¿Eran 21 que llevamos? No, 19. Los 19 restantes eran también cuadros de dirección. Llevaban más de 25 minutos de atraso respecto al resto. Y cruzar los dedos para que los compañeros pudieran llegar al aeropuerto y pudieran abordar el avión. Cuatro vidrios del auto, me bajaron y iban apuntando para afuera. Una de ellas, la mujer que yo llevaba, apuntaba por la luneta para atrás. Le digo yo a Bonet, le pregunto, ¿por dónde vamos? ¿Por arriba o por abajo? Bonet me dice, bueno, vamos por arriba. Y salta el otro, que creo que era Pujada, no puedo asegurar. Dice, no, por arriba no, porque está la base. Le digo, acá va a estar la base o va a estar la policía y nos van a hacer sonar. Y bueno, ahí esperamos un tiempo ya prudencial, que era, cuando ya se ve que había saltado, ya la operación no podía mantenerse
no podían ignorar, ya que se había producido el copamiento del penal. Lo lógico es que pusieran un IMOG, un vehículo cortando la pista de salida y abortaran la operación. El otro coche se quedaba muy lejos, muy atrás. Como había bajada, subida, que yo por ahí se cortaba la luz, entonces me decía Bonet a mí, espere un cachito, pare, vamos a esperar al tercer auto. Lo esperamos hasta que se arrimó la luz del tercer auto y seguimos. Cuando entramos al puente de Trelew, pasamos el puente de Trelew, otra vez había quedado muy lejos. Y paramos otra vez. Volvimos a parar de vuelta. El piloto salía, el pobre piloto salía, era su primer viaje después de un tratamiento psicológico, había tenido problemas y se encuentra con esta acción. Y ahí el piloto no quería, estaba negándose a ir a Chile porque decía que no le alcanzaba la nafta, ¿no? Entonces el tipo dice, no, porque hay tormenta, porque hay nieve, porque no estoy preparado, no conozco la ruta, no tengo nafta, no tengo aceite, no tenía nada. Entonces, ahí Robbie le dice, si nos caemos, nos caemos todos. Me dice el pelado Marcos Satín que, mira, hace el papel del malo, yo hago el papel del bueno. Entonces yo negocio, vos enfrentalo. Entonces yo entro como loco y lo aprieto al pobre Pérez, al pobre piloto, le digo barbaridad y media, y entonces el piloto me dice, bueno, sáquenme en sáquenme en el energúmeno. Y entonces ahí entraba el pelado Marcos Satín, que todo diplomático, campechano, pero mira la verdad, que entonces lo convenció. Cuando nosotros llegamos, cuando enfocamos en la pista, el Bonet me dice, hágame esta señal luce, y empezamos a hacer señal luce. El avión estaba por carretear. Si nosotros no paramos esos dos minutos que paramos en la ruta, se van todos tranquilamente. Se van todos. ¿Sí? Si el avión estaba carreteando, cuando llegamos el avión carreteaba. Y ya era tarde, porque ya lo estaban esperando hace rato. Y en ese avión iban los otros, compañeros de ellos. Y desde vuelo, hasta que tuvimos contacto, fuimos comunicándonos con el aeropuerto para ver si habían llegado más compañeros, ¿no? Ahí se comunica Bonet y se comunica, creo que, Mariano. ¿Ellos qué plantean? Que por lo menos el primer escalón se vaya. No correr el riesgo de hacer aterrizar el avión. Entonces toman el aeropuerto, como estaba planificado, toman la torre de control, cosa que nosotros no habíamos llegado a controlar. Efectos de tratar de salvar la vida, que en esa época, en manos de la dictadura, no tenía mucho valor, digamos. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Me buscan en Trelew para venir a hacer reportaje. Avisaron por megáfono que íbamos a entrar, que dos periodistas van a entrar. Y de acá autorizaron, desde la puerta autorizaron, que ya estaba controlada por alguno de los muchachos, que nos dejaran pasar, pero que entráramos con los brazos en alto. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en alguno de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. Nos fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no pudimos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos sí, quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. Bueno, entramos. Cuando entramos, lo primero que vemos es que nos recibe en la puerta, un arma larga en la mano, la boina, con la estrella roja de 5 puntos, entonces ahí entramos a percibir un poco más qué se estaba viviendo acá adentro. Reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, es eso que se ha expresado
combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular y construir una patria socialista. Yo los vi muy, muy serenos, muy tranquilos, muy jugados. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no? Que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. Se levantaban el pullover que tenía, el pullover lo levantaban para arriba, la camisa, y me decía, ve que estoy sano, mire que estoy sano, mire que estoy sano. Y se levantaban la espalda y me estaban la espalda y bueno, le digo, ¿estás sano? Entonces, ¿cómo te llamás? Fulano tal. Me acuerdo cuando le tocó la señora de Santucho, le palpo el vientre, tenía un embarazo más o menos como de 4 o 5 meses. Se levantó la ropa así, no tenía nada. Estoy bien. Y así por decirlo, pasaron los 19. No tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto? Entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. El jefe de la base era el capitán Pacagnini y el jefe de la infantería marina de la base era el capitán Sosa. Los dos estaban en el lugar dirigiendo las operaciones militares, estaba cercado el aeropuerto, estaba cercado por todos lados. En primer lugar, decían que los querían llevar a la base. Y ellos decían que a la base no querían ir porque en la base corría peligro su vida. Tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. De aquí salía el doctor Godoy a conferenciar, supongo que habría sido el capitán Sosa, hasta llegar a un entendimiento donde él, como juez federal, aseguró que si se rendía, entregaban las armas, iba a ser respetada su vida y iban a ser devueltas al penal. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel. Y, ¿es posible acceder a todo eso, señor juez? Sí, yo voy a pedir que en ese caso ustedes me autoricen a parlamentar previamente con la autoridad militar. Sí, lo cual está totalmente autorizado para parlamentar con la autoridad militar en presencia de uno de nosotros. ¿En presencia de uno de ustedes? En presencia de uno de nosotros va a parlamentar con la autoridad militar. Yo comento, filmándolos a 5 metros de distancia, 4 metros de distancia, en este momento, digo, las fuerzas de la represión se hacen cargo del grupo guerrillero que copó el aeropuerto de Trelew. Entonces me tocan la espalda, yo me doy vuelta y me dicen, fuerzas de la represión no, en un tono bastante admonitorio, ¿no? Capitán Sosa de la Marina de Guerra. Subieron al ómnibus, fueron acompañados por un abogado, Mario Abel Amaya, por 3 periodistas y el juez. Estuvimos como con el ómnibus, con el motor en marcha, 15 minutos, media hora, no te sé decir, hasta que nos piden que bajemos. Nos pide el jefe de la base, el capitán Pacagnini, nos pide que bajemos. Bajamos con el juez y ahí nos comunica que ha recibido una orden del presidente de la Nación, el general Lanusse, de trasladarlos a la base. Y no, pues esto no lo he arreglado y que esto no lo ha convenido, que nos van a matar, que acá tenemos por nuestras vidas. Lo que podés decir en un micro, encerrado después de haberte rendido y con todo rodeado por fuerzas militares. Y sentimos la necesidad de ir con ellos hasta donde pudiéramos ir. Entonces es así que nos trasladamos desde el aeropuerto hasta la base y en un trayecto interminable donde iban vehículos militares adelante, a los costados, atrás, y llegamos a la base.
estábamos escuchando un boletín con mi marido y de repente por televisión dijeron, vamos a hacer un alto porque tenemos que dar una noticia de último momento. Íbamos a viajar prácticamente casi todos los abogados y nos encontramos que la respuesta fue que los vuelos estaban cubiertos. Lo hacemos en remises y tenemos una experiencia sobre el terreno que era una experiencia contradictoria y alarmante. Ustedes pueden observar también que aproximadamente a 200 metros de la entrada del penal hay apostados soldados con fusiles automáticos livianos, equipos de radiocomunicación. Este es el aeropuerto en donde se desarrollaron los acontecimientos la semana pasada y que culminó con la rendición de 19 de los extremistas que no lograron fugar y que eran evadidos del penal de Rawson. La severa custodia que se ha establecido en el aeropuerto está formada por miembros de la Marina y del Ejército. Como se sabe, esta es una de las zonas que ha sido declarada de emergencia. Estaba el coronel Premoli y estaba Galtieri. Estaba el juez Quiroga de la Cámara Federal en lo penal, el fuero antisubversivo. Los escritos se los pasábamos por debajo de su puerta, ¿no? Porque jamás nos atendió. La cárcel estuvo cerrada para los abogados y nadie sabía qué pasaba adentro. Con la base Almirante Sar no lo intentamos porque no se podía llegar siquiera. El camino a la base estaba cortado. ¿Tienen algún tipo de información? No hay más información que la que las Fuerzas Armadas han oficialmente transmitido. Ayer, mientras que fuimos al juzgado federal, que queda enfrente al penal, oíamos los gritos de protesta de los presos políticos de la dictadura que se encuentran en la cárcel de Rawson. Usted no pudo tampoco ingresar a la base aeronaval, ¿no? Tampoco, no es posible acercarse. Nosotros queríamos por todos los medios que nos dejaran por lo menos arrimarle frazadas y remedios, y ropas de abrigo, porque si habían salido de la otra cárcel así, y con el frío que hace en el sur, pensábamos en que podían enfermarse. Estaba claro que se preparaba una gran represalia con los detenidos, que ya no eran presos sino rehenes, y que esa humillación que el gobierno había sentido con la fuga de las principales figuras detenidas entre Leu, iba a tener un costo de sangre. ¿Su presencia aquí obedece a los hechos que son de conocimiento? No obedecen a esto. Obedecen a otros problemas, pero por supuesto todo tiene relación entre sí. De todas maneras, aprovechando su presencia aquí, ¿ha visitado la base aeronaval? Pasé por la base aeronaval un momentito. ¿Se dirige a informar entonces al presidente de la Nación, usted? Yo no voy a ver al presidente de la Nación. No tiene relación mi presencia acá con estos hechos. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Así, y solamente así, podremos desterrar la violencia y tendremos la oportunidad para vivir en paz y en justicia.
Nosotros estábamos en Chile y un funcionario del gobierno vino a informarnos de que algo muy grave había ocurrido en Trelew. Lógicamente hay un momento de una gran tensión, de una gran de incertidumbre y tensión al mismo tiempo, como nadie decía nada, digamos, ¿no? Ahí estaba la mujer de Santucho, estaba mi compañera. Es en la tarde del 22 que se nos llega la noticia a través de los presos comunes de que había habido un intento de fuga en la base Almirante del Sar y que había habido un tiroteo y que había muchos compañeros heridos. Circulaba la versión de que había habido 3 muertos. Mario Hernández nos dice que a través de un familiar que trabajaba en la aeronáutica sabía que había pasado algo esa madrugada en la base Almirante Sar de Trelew. En Buenos Aires hubo sol ese día a la mañana. Y yo me desperté y vi sol y dije, ay, menos mal que hay sol, porque hoy María Angélica no va a tener tanto frío. Alguien me llama por teléfono, yo estaba trabajando, me dice, mira, hay que decírtelo, mataron a 16. Entonces empieza a leer la lista de los muertos ahí, ¿no? Empieza a leer los nombres. Y Y nos hizo sentir mucha impotencia, mucha bronca, ¿no? Lloramos todos. ¿Qué íbamos a hacer? Ojalá se hubieran ido todo. Todo. Hubieran podido agarrar el avión, ese que estaban esperando. Y no que hubieran hecho esto que hicieron. Y llegaban los nombres, y tal compañera, y tal otro, y tal otro, y tal otro. Mataron a una señora de Santucho que estaba embarazada. Santucho cruzó las manos sobre la mesa, bajó la cabeza y estuvo sin hablar cerca de una hora. A mí me persiguió muchísimo durante mucho tiempo como una culpa, de alguna manera. Me sentí muy responsable. La muerte de los compañeros a mí me volvía loco durante muchos años, digamos. Yo creo que hubo un profundo silencio, digamos, en este pueblo, porque nadie esperaba un desenlace de ese tipo, ¿no es cierto? Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad, planteábamos la continuidad de la revolución. Fue el compañero Tosco, a grito pelado, para que pudiéramos escuchar todos, que hizo un homenaje en nombre de todos los compañeros. Yo era la primera vez que lo escuchaba Tosco hablar. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. Para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. No fue fácil, para nada. No fue fácil, o sea, del golpe, dice, no fue fácil levantarse. Con un tenedor muy mal afilado que nos daban para comer el eterno cordero del sur, escribí los nombres de todos los compañeros en la pared. No fue fácil olvidar ni dejar de llorar todo ese tiempo. Eso no fue fácil. Thank you.
Cumplo en reunirlos a los señores periodistas de la zona y del resto del país para informarlos personalmente sobre los distintos hechos que se han producido en la zona de Rawson y Trelew. Después vinieron las explicaciones, las declaraciones, los comunicados. Se pretendió hacer creer que estos presos que estaban totalmente desarmados, intentaron una fuga y arrebatarle la ametralladora al capitán Sosa. Los mapas presentados por las fuerzas militares a los medios para que vieran cómo había sido. Y cuando más miraba los mapas, más te dabas cuenta de que fue directamente un asesinato, un fusilamiento a mansalva. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camp y Ricardo René Aybar permanecen internados en salas individuales, en un pabellón interno del nosocomio, bajo fuerte custodia militar. María Antonia Berger le habían dado como muerta primero, bueno, después la alegría de saber que había vivido, lo mismo que Camps y el Turcaidar. Ellos fueron los que nos transmitieron los detalles de los últimos momentos y que el capitán Sosa había sido el que había comandado el grupo de marinos que los ametralló. María Antonia me decía que fue una semana terrible, pero que los compañeros confiaban que iban a volver al penal. Pero los verdugueaban, los ponían desnudos, sobre todo a Pujadas, Tudillo, a Capello, y los hacían barrer, los insultaban, sobre todo Sosa. Y que varias veces hubo intento de fusilamiento con balas de fuego. Y que esa noche los despertaron, les hicieron sacar los colchones, o parar los colchones, no me recuerdo muy bien, y que los hicieron, porque era un pasillo largo con celdas chiquititas, y los hicieron salir como tantas veces afuera de la celda. El oficial de guardia o el cabo de cuarto estaba a la entrada y a unos 10 metros estaba en la celda, en un pasillo que terminaba en una cosa ciega que no tenía salida para ningún lado. Me acuerdo que había uno o dos colimbas que hacían guardia y esa noche lo sacaron a todos. El 23 a la noche, como a las 12 de la noche, vienen a buscarme a mí a mi casa. Subo al camión donde estaban todos los militares y nos fuimos a la base Almirante Sar. Nosotros ya llevábamos todos los féretros, todos los cajones, los 16 cajones, y nos dice un cabo, sargento, dice, mire, los cuerpos están arriba. Y era un salón grande,
Y bueno, ahí donde yo entré y vi todos los cuerpos. Estaban todos acurrucados, que trataron de agacharse y de salvarse, porque estaban así como, ¿quién te dice? Estaban así queriendo defenderse uno arriba del otro. Los pibes, los camilleros, que eran colimba, quedaron haciendo, limpiándolo, y lo llevaron a la morgue del hospital. Y me acuerdo que una mujer estaba, había quedado viva, y entonces me acuerdo que gritaba que la maten, porque se ve que sufría muchísimo. Después me entero que era María Berger, me dicen que eran ella. Estaban los 16 cuerpos en el piso, 8 había de un lado, 8 había de este lado. Veo que la Santucho, la mujer, creo, para mí, de la forma que estaba por tener un hijo. Tenía uno, tenía dos, tenía tres balas en el vientre y una bala en la teta, en el seno. Apujada al cordobés, fue al que más balas le metieron. Creo que le metieron como más de 12, 14 balas. Y después había otra mujer que me llamó poderosamente la atención, porque era una bella mujer, muy bonita, que yo no me olvido jamás del nombre, la Sabeli. Y me llamó la atención que no le veía sangre por ningún lado. Entonces se me dio por levantarla, dar la vuelta y mirarle atrás de la cabeza, y le habían metido el tiro acá, en la nuca. Alcancé a ver a la única mujer que había quedado viva, que era la Berger. Y la tenían arriba una camilla, me acuerdo que la tenían arriba una camilla, y tenía un vendaje puesto por acá, y tenía otra por acá. De las primeras compañeras era Clarisa y Susana Lesgar, Ana María, Villarreal Santucho, que son los primeros que caen y gritan. Y se dan cuenta, María Antonia era de las últimas, con Isabeli, y Astudillo, todos esos compañeros, Camps eran de los últimos. Se dan cuenta que esta vez es cierto, que no es un intento, sino que es. Y se tiran hacia adentro. Y ella escucha la muerte de los compañeros, los gritos. Creo que Coyuyo Mena dijo, Argentina, viva la Argentina, hasta la victoria siempre, compañeros. Otros hijos de puta. Después paran las ráfagas y empiezan los insultos, y van celda por celda a dar ese tiro de gracia. Y vio, con los ojos entrecerrados, que le ponía la pistola acá en la mandíbula, y el tiro, la explosión en una 45, una Ballester Molina, eso que usaban, la explosión de la cabeza. La llevan a la enfermería, no los atienden enseguida. El indio con él estaba vivo todavía. Se desangra después, como Alberto, y creo que hay alguien más vivo. Yo no sé si es Capelli o Astudillo. Y ella escribió con su sangre que se trataba de una masacre. Nadie tenía que hablar nada, no tenía que hablar de los temas. Había un seguimiento, como quien dice, unos servicios de la inteligencia dentro de los Colimba, que lo manejaban unos cabos de comunicación en ese momento. Y me acuerdo que había los chicos de los barrios de las periferias que nos tiraban piedra. Chicos de 7, 8 años le tiraban piedra a los colectivos de la base. E incluso ahí a veces le gritaban asesino, asesino, nos gritaban. Y después empezamos a encajonarlos, hasta que vino uno de los, fue el que dio la orden, dijo, bueno, hay que soldar todo, todos, todos, suelden todo y déjenlo. Cuando salimos, me acuerdo que me dijo el oficial ese que nos trae en el jeep, me dice, usted tiene un hijo, dice, un hijo chiquito. Usted no tiene que hablar, ¿eh?
que ese pacto de silencio se corresponde por una decisión que fue tomada por la NUCE y los comandantes en jefe. Hubo una reunión del ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba McLaughlin, en aquel momento, con el embajador chileno en Buenos Aires. En ese encuentro, el gobierno argentino le solicitaba que nos devolvieran a nosotros. Y el embajador chileno reiteró lo que ya había explicitado desde el primer día, que era que en ningún caso iban a devolvernos, ¿no? Cuando terminó esa reunión entre el embajador y el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores se dirigió a la Casa Rosada. Ahí tuvo una reunión con la NUCE y de ahí salió la decisión de cometer el crimen, porque eso fue a la tardecita, el crimen fue a las 2 de la mañana. ¿Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato, 6 compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los 2 médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Eso explica en parte la muerte del compañero Volti con Ivonet. Se decidió un escarmiento, se decidió una represalia, se decidió matar para restablecer el principio de autoridad que había quedado dañado porque se le escapaban los principales jefes de las organizaciones armadas del mayor penal de seguridad en el lugar donde prácticamente era imposible, y creo que ellos lo contestaron con ese baño de sangre. A Sosa se lo protegió hasta el punto que no fue posible seguirle su rastro. La noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá.
las avenidas, limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Thank you.